My name is Rita Kandiko. I am coming from Nagyvázsony. I'm representing Fekete Sereg Youth Association, and we have a My Ért project, and our association is the coordinator of the project. The main goal of it is to try to do, to create some new tools and to give to the young entrepreneurs new possibilities and new ways of developing touristic regions in rural areas with the conditions we are living in. So that's the main goal of it. It's to promote the ecotourism and to give responsibilities and new ways of for the new entrepreneurs. One of the topics is ecotourism. And another topic, it's a non-traditional sport. So it's a study visit. During 5 days we are together with Argentinian, Paraguayan, Uruguayan, French and Portugal and Hungarian youth worker. And we are visiting different places to exchange our experiences on these two topics. Y nosotros recién nos estamos introduciendo a este programa, así que con muchas expectativas de compartir experiencias y de mejorar y de comenzar a tener una relación cada vez más fuerte. Es la primera vez en Erasmo y bueno, con muchas expectativas de poder llevar nuestras experiencias a nuestra comunidad y de que ellos también puedan participar de este proyecto. Bien, particularmente yo trabajo en el tema turismo. Y bueno, la verdad que este proyecto, en cuanto al intercambio que hacemos con gente de otros países y demás, es sumamente enriquecedor. Me estoy llevando una grata experiencia de conocer cómo se vive el turismo y cómo se producen y se manejan los distintos emprendimientos en turismo aquí en Europa. Y bueno, y además intercambiando experiencias con gente de otros países sudamericanos. Realmente estoy aprendiendo mucho y estoy muy contento de estar aquí. El objetivo de mi participación en este proyecto es aprender de las buenas experiencias húngaras para ver en la medida de lo posible que podemos adaptar a nuestro proyecto para abrir nuevas opciones en el campo del turismo rural, específicamente opciones para jóvenes, porque ha sido un programa muy, muy completo. Estoy muy satisfecha, he aprendido mucho y no he terminado, pienso que voy a seguir aprendiendo más. I have a really interest in this topic. We in Paysandú, we work hard on this. So we are trying to develop options for young people and family rural areas to develop an alternative offer service, an experience for tourist service for the region, because we have a few experience service and we need to develop them, and this kind of project that give us opportunity to move entrepreneur. I am a federation of youth associations,
some 70, and we have all kind of topics for youth activities. So one of is could be tourism, and I think it's a good idea. Another is youth employment, and that's a good idea too. Pequeñito de América del Sur, que es el corazón de América, de una ciudad que se llama Ciudad del Este, que está en la triple frontera, porque está con Argentina, Brasil y Paraguay, un lugar hermoso, privilegiado. Y el intercambio es fundamental, porque el valor de lo diferente te da mejores perspectivas. Las experiencias con diferentes personas enriquece muchísimo. And we are gaining a lot of experience of Hungarian experience and others that really are interested, because they are the opportunity of not traditional tourism and using different sport and not traditional sports are really without a limit. So the only limit we have is our experience, our knowledge, and this kind of project give us the opportunity. I'm loving this. I never thought about coming to Hungary. It was one of the countries I've never thought about it, I'm honest. But I think it's beautiful. I'm surprised, really. Hungría se convirtió en mi casa en Europa, porque no es lo mismo venir de turista, porque yo entré a la casa de una familia húngara, tengo afectos de personas que viven aquí de Hungría, entonces cada vez que me acuerdo los tengo muy en el corazón. This is one of the first action, and I think we are so happy because the participants, they are so open-minded and active, and we are motivated. We learn already so many things, how we can make a good ecotourism model in our rural area. So I think it will be a success, this study visit.